Sí, sí, hablando sí. de elecciones, ¿vas a ir a votar mañana, Mirta? Sí, por supuesto. Sí. Muy bien. Yo lo que he faltado, nunca. Y estoy, en, edad, estoy en edad de no... Claro, de no, claro. ¿Y tenés, no digas a quién, tenés no decidido? A quién. ¿Tenés decidido el voto? Sí. Sí. ¿Y lo decidiste hace cuánto, digamos, desde que se sabe que hay dos? ¿Tardaste me contó, o...? ¿Qué me contó? A mi maquilladora, que estaba en una confitería hoy, ahí en Palermo, ayer. Y y había una señora cerca, y escuchaba todo lo que hablaban. Y decía, no, porque Mirta todavía no dijo a quién va a votar. Yo espero que Mirta diga a quién va a votar, pero como enojada claro, estaba, bueno, me lo contó. Gracias. Gladys, gracias Gladys por la ¿Te comunicación. ¿Te costó decidirlo o estabas en duda? Yo me emociono casi hasta las lágrimas. ¿Cuándo vas Yo a votar? Yo soy muy argentina. Me gusta votar, cumplir con mis obligaciones. Me gusta votar muchísimo, me he visto... Para la sí, hora, adecuada siempre, para la hora. Claro. Me espera mucho periodismo. Robertito Funes, me siempre está, voto cerca de mi casa, pero para mí es un día de fiesta votar. De y toda enseguida la vida, que supiste quiénes eran los dos que llegaron al balotaje, ¿sabías por cuál ibas a votar o sí, tuviste que no, pensarlo? No, he acertado siempre, no, he acertado, no, 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 pero si la decisión de a quién vas a pero votar mañana la tenés de antes. Uy, Débora. Se va a armar lío, que no diga sí. quién va a votar, no, por favor. No, no. Débora, yo soy grande. Sí. Soy grande. Y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón. Claro, claro, claro. Zuny Moreno, que era una actriz fabulosa, conocidísima, John, bueno, otras figuras de la época, digamos. Sí. Y yo hace poco vi la foto. Ese ¿Hay día un me video vestí. Sí, sí, hay fotos. Qué hay fotos. Emocionante, ¿no? Ese momento. El primer voto, el primer voto de la mujer. Sí, el primer qué voto. Emocionante, ¿no? Sí, eso. Por eso dije que soy grande. No me acuerdo en qué año fue. Fue en época de Perón eso. Claro, claro. Ahí votó la mujer. Por fue Eva. Ahora qué bueno que lo tomes como una fiesta. Era ¿no? la primera vez que lo cuento. Porque a veces los jóvenes, por lo menos los que no vivieron la dictadura, no saben lo que significa realmente que podamos votar más allá de lo que pase. Es una fiesta poder votar. Sí. Esto que vos decís, yo me preparo, me visto. Los más jóvenes ya nacieron con la democracia. Claro. Los que pasamos dictadura, entonces decimos, yo cada vez que se vota estoy feliz. Ah, bueno, el mensaje que demos, que mañana vaya la gente. No, que vaya sí, mañana sí, la sí, gente que a vaya votar. Me dice que tiene el video sin audio de usted votando por primera vez. Ah. En el año 1951. ¿El tuyo? Uy, qué lindo. A ver, ¿lo tiene? A ver, señor director, a ver si lo podemos ver. ¿Sí? Mirá. Mirá. Qué lindo. 1951. Tita Merelo. Yo me casé en el 46, así que llevaba 5 años de casada. La Merelo, que era muy importante en la época, Tita Merelo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, muchas gracias.